Hoy exploraremos algunos de los aspectos más escalofriantes y curiosos de la Revolución Mexicana. Para entender este conflicto monumental, debemos retroceder un poco en el tiempo y hablar de Porfirio Díaz, el hombre que gobernó México con mano de hierro durante más de 3 décadas. Desde 1876 hasta 1911, Porfirio Díaz mantuvo el poder con una dictadura que modernizó el país, pero también generó profundas desigualdades. Bajo su régimen, México experimentó un crecimiento económico impresionante, pero a un alto costo. La represión política, la explotación laboral y el despojo de tierras indígenas y campesinas. Estas injusticias sembraron las semillas de la revolución. En 1910, el pueblo mexicano se levantó contra Díaz, iniciando un conflicto que duraría más de una década y que transformaría radicalmente la nación. Hoy, vamos a descubrir 15 aspectos impactantes de este periodo turbulento que marcó la historia de México. Acompáñennos en este viaje fascinante y aterrador. 1. La decena trágica. Entre el 9 y el 19 de febrero de 1913, México vivió uno de sus episodios más violentos, la decena trágica. Durante 10 días, el país fue testigo de 300 combates en la Ciudad de México. La rebelión, liderada por Félix Díaz y el general Victoriano Huerta, tenía como objetivo derrocar al presidente Francisco I. Madero. Miles de civiles inocentes perdieron la vida en medio del fuego cruzado. 2. El asesinato de Madero. Tras ser capturado por los rebeldes, Francisco I. Madero esperaba el exilio. Sin embargo, el 22 de febrero de 1913, él y su vicepresidente fueron brutalmente asesinados. Este acto marcó el inicio de un periodo aún más oscuro para el país. 3. Victoriano Huerta asume la presidencia. Después del asesinato de Madero, Huerta tomó el poder, estableciendo un gobierno autocrático. Disolvió el Congreso y enfrentó una feroz oposición, tanto interna como externa. 4. El Plan de Guadalupe. El 26 de marzo de 1913, Venustiano Carranza lanzó el Plan de Guadalupe, llamando a desconocer el gobierno de Huerta y formando un ejército constitucionalista para restablecer la democracia en México. Este movimiento generó una guerra civil que duró varios años. 5. La invasión estadounidense de Veracruz. En abril de 1914, Estados Unidos invadió el puerto de Veracruz para impedir que Huerta recibiera un cargamento de armas. Esta intervención extranjera debilitó aún más al régimen de Huerta, contribuyendo a su caída en julio del mismo año. 6. El primer combate aeronaval del mundo. El 15 de abril de 1914, la Revolución Mexicana fue escenario del primer combate aeronaval. Un avión biplano, pilotado por Gustavo Salinas, lanzó bombas rudimentarias sobre el buque Guerrero, forzando su retirada y marcando un hito en la historia militar. 7. La firma de los acuerdos de Teoloyucan. El 13 de agosto de 1914, los acuerdos de Teoloyucan pusieron fin formalmente al régimen de Huerta. Con la firma de estos acuerdos, el ejército federal fue disuelto y la Ciudad de México fue entregada a las fuerzas revolucionarias. 8. Diferencias entre Carranza, Villa y Zapata. Tras la caída de Huerta, las tensiones entre los líderes revolucionarios Venustiano Carranza, Pancho Villa y Emiliano Zapata aumentaron. Sus diferencias ideológicas y ambiciones personales condujeron a nuevos conflictos. 9. La Convención de Aguascalientes. En noviembre de 1914, la Convención de Aguascalientes intentó unificar a las facciones revolucionarias. Sin embargo, las diferencias entre los líderes fueron insuperables, y la convención terminó por agravar las divisiones. 10. El Pacto de Xochimilco. El 4 de diciembre de 1914, zapatistas y villistas firmaron el Pacto de Xochimilco en la Ciudad de México. Esta alianza buscaba enfrentar a las fuerzas de Carranza, pero no logró consolidarse a largo plazo. 11. José Inés Chávez García. Conocido por su brutalidad, José Inés Chávez García sembró el terror en la región del Bajío entre 1915 y 1918.
se alió con Pancho Villa, ejecutando y torturando a numerosos civiles. Su reinado de terror terminó cuando murió de influenza española en 1918. 12. La promulgación de la Constitución de 1917. El 5 de febrero de 1917, Carranza promulgó una nueva constitución que reconocía derechos laborales, separaba a la Iglesia del Estado y permitía la expropiación de tierras. Esta constitución sigue siendo la base legal de México hoy en día. 13. El asesinato de Emiliano Zapata. El 10 de abril de 1919, Emiliano Zapata fue traicionado y asesinado por Jesús María Guajardo, un general leal a Carranza. Este asesinato eliminó a uno de los líderes más carismáticos de la Revolución. 14. El plan de Agua Prieta. En abril de 1920, el general Adolfo de la Huerta proclamó el plan de Agua Prieta, desconociendo el gobierno de Carranza. Apoyado por Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, este plan llevó a la caída de Carranza. 15. La migración masiva hacia Estados Unidos. Durante la Revolución Mexicana, cientos de miles de refugiados huyeron a Estados Unidos. La combinación de la difícil situación en México y la demanda de mano de obra en el suroeste estadounidense impulsaron esta migración masiva, cambiando la demografía de ambos países. Estos 15 puntos solo raspan la superficie de lo que fue la Revolución Mexicana, un conflicto complejo y sangriento que dejó una marca indeleble en la historia de México. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con tus amigos y familiares. Gracias por acompañarnos.